Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien. Este vídeo forma parte del contenido multimedia que estoy haciendo para mi librito, que supongo que algunos de vosotros habréis leído, Personalidades múltiples, deshonestidad, ciencia y una tesis fracasada. Como os cuento en el libro, durante la investigación de mi tesis doctoral se hicieron cosas metodológicamente poco acertadas. Y entre las cosas metodológicamente poco acertadas que se hicieron, pues probablemente lo más fuerte fue la manipulación de datos, cocina de datos o fabricación de datos que hicimos, bueno, que hizo Salvador Ruiz de Maya para los experimentos de la tesis doctoral. Y eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Y estas técnicas tampoco nos deben sorprender, aunque sí que deberíamos castigarlas y denunciarlas, pero no nos deben sorprender porque, por desgracia, son muchísimo más común de lo que desearíamos y de lo que podríamos esperar de personas en un ambiente académico. Pero vamos, sin ir más lejos, como cito en el libro, cito por ejemplo el caso de John Darcy, que supongo que este año ha cumplido 70 años, sí, ha cumplido 70 años, y que el tío era una auténtica máquina, profesor de Harvard, súper laureado, una auténtica eminencia en su campo, en la medicina, hasta que en 1983 la Universidad de Harvard retractó 30 de los papers que había escrito. Pocos meses después, a esta cifra de 30 papers retractados, se sumaron otros 52 que retractó la Emory University. La acusación era clara: Darcy fabricaba los datos de sus investigaciones. Y eso es lo que voy a mostrar en el vídeo de hoy. Cómo se fabrican los datos para las investigaciones y para obtener los resultados que queremos obtener con el método de Salvador Ruiz de Maya. Y el primer ejemplo que vamos a ver va a ser el del experimento Amapola, que tenemos en la página 70 de la nueva edición del libro. Vale, y vamos a pasar directamente a R. A ver, vamos a limpiar esto fuera. Vamos a cargar el experimento, hemos dicho Amapola. Lo tenemos aquí. Esto lo limpiamos. Vale, pues en primer lugar vamos a cargar los datos brutos. Tenemos que partíamos de 162 cuestionarios, 162 individuos que respondieron correctamente o terminaron el cuestionario. Cargamos las librerías, vale, las teníamos cargadas, y construimos el data frame, porque los datos brutos vienen directamente de la herramienta web que usamos para recopilar los datos. Vamos a ejecutar todo esto para darle forma al data frame, que es datos. Aquí vemos la forma que tiene, vale. Bueno, hemos codificado todas las variables, le hemos dado forma bonita para poder hacer los análisis que queremos hacer. El experimento es un 2x2, tenemos la condición C, P, B, G, 40 individuos, 42, 39 y 41. Está un poco, no está totalmente balanceado, pero bueno, partimos de eso. Vamos a ver cuántos tenemos en cada condición. Tenemos 162, esas son las medias de cada condición experimental, y luego vemos en el ANOVA que no tenemos ningún dato significativo. O sea, esto en principio pues no nos serviría para nada. Todo el tiempo que hemos invertido, bueno, si hacemos el ANOVA tipo 3, pues vemos que tampoco sale significativo. Aquí tenemos las gráficas y vemos que ahí hay algo. Y luego, si utilizamos la librería FIA, el paquete FIA, pues hay un diagrama muy interesante que nos muestra aquí. Los bigotes estos nos indican más o menos una desviación estándar, ¿vale? Es decir, que partimos de estos datos de aquí, nada significativos, y vamos a ver lo que obtenemos después del cocinado. Esto es lo que obtenemos sin cocinar, algo que en principio no nos sirve absolutamente para nada, y vamos a aplicar la receta mágica ideada por Salvador Ruiz de Maya, la acabamos de pasar,
que hace todo esto, bueno, coge J, ahora la vamos a ver punto por punto qué es lo que hace. Y aquí vemos la magia de la receta, donde mágicamente tenemos que el efecto, tenemos un efecto interacción significativo menor con p value menor a 0,05, en concreto 0,04. ¡Bien! Esto es magnífico. Lo vamos a ver gráficamente. Gráficamente lo tenemos por aquí y vemos cómo se nos ha convertido algo aparentemente plano e insulso. Hemos llegado a tener una envidiable gráfica con un envidiable efecto interacción. Si nos centramos en los efectos simples, pues vamos, cómo ha cambiado la cosa. Esto es alucinante. Aquí tenemos esta gran diferencia, en concreto en el grupo de la condición granel, vemos cómo la gran diferencia que hay entre los que vieron el vídeo de control y los que vieron el vídeo de patógenos. Esto sería maravilloso. Aquí vemos el efecto simple al que nos estamos refiriendo. Efectivamente es grupo GCP, es decir, los que participaron en la condición de granel y en la condición de control y patógenos. Este procedimiento sería maravilloso y sería para darnos el premio Nobel si lo reportásemos en algún sitio. Lo que pasa que hemos pasado de 162 cuestionarios a 118 cuestionarios, es decir, hemos eliminado el 27% de la muestra, y de este proceso, de esta eliminación, de esta manipulación, no se reportó nada absolutamente en ningún sitio. Eso es lo realmente jodido de este tema. O sea, no es que lo hagas o no lo hagas, sino que lo haces y lo que dices a tus colegas, a la academia, lo que dejas por escrito es que en realidad todos los datos eran buenísimos y no comentas absolutamente nada de este filtrado de datos o de esta construcción de datos o de esta creación de datos. Eso es lo que me parece francamente mal. Sin ir más lejos, mirad, vamos a ver aquí en EMAC, este es el paper o la publicación que mandamos para EMAC 2016, y para este experimento en concreto lo que dijimos fue lo siguiente. Bueno, aquí está, es que es para llorar. A ver un segundito. Nosotros reclutamos 118 cuestionarios válidos. 118 cuestionarios válidos. 118 cuestionarios válidos, cuando partíamos de 162 cuestionarios. O sea, nos hemos cargado 44 cuestionarios y no decimos nada en ningún sitio. Eso es lo que decíamos en EMAC. Pero bueno, ¿y qué decíamos en AEMARC 2016? Pues para este experimento, experimento 2, experimento 1... bueno, pues decíamos exactamente lo mismo, que partíamos de 118 cuestionarios. Me parece una barbaridad, me parece una auténtica barbaridad que estas cosas se hagan en la academia. Es acojonante. Pero bueno, lo hemos visto muy rápido y me gustaría ver poco a poco, a cámara lenta, cómo hemos llegado a tener unos datos auténticamente significativos con una interacción cojonuda de unos datos que inicialmente eran una basura. Entonces, si queréis, vamos a hacerlo a cámara lenta, a ver. Bueno, el script del que partimos es este de aquí, ¿vale? Lo he puesto en grande. Lo que hacemos es, bueno, pues vamos filtrando en distintas variables, en J, en K, en tiempo, vamos quitando y eliminando individuos y eliminando cuestionarios hasta conseguir que nuestros datos sean significativos. Es que esto es la hostia. Bueno, vamos a ver, vamos a partir de cero, ¿de acuerdo? Cerramos la pantalla. Entonces, estamos en que partimos de esto, de unos datos para nada significativos. Vemos que en la interacción tenemos un p-value de 0,60, muy lejos de ser significativo, y esto es lo que tenemos, y partimos de 162 cuestionarios. Bien, pues el script lo que dice en el primer momento es que nos vamos a quedar con aquellos
cuestionarios para los que J sea mayor que 1. ¿Qué es lo que estábamos midiendo en J? Pues en J lo que medíamos era cuánta fruta sueles comer normalmente. Con esto lo que hacemos es eliminar aquellos individuos que comían poca fruta. ¿Esto es correcto o no es correcto? Bueno, pues yo supongo que igual podría ser más o menos correcto si hubiésemos dicho en algún sitio que este filtro se habría realizado, pero es que de esto no se comentaba absolutamente nada. En fin, vamos a ver que en este caso, pues muy probablemente nos vamos a cargar a 7 individuos, que son los que están por debajo de 1. Bien, hacemos el ANOVA y ya vemos que con esta tontería hemos pasado de 0,6, de un p-value de 0,6 en la interacción, a un p-value de 0,36. O sea, simplemente con esta tontería no reportada en ningún sitio. La gráfica vemos que ya va tirando para arriba, ya la interacción se ha hecho un poquito más abrupta, o bueno, más, no sé cómo decirlo. Y, como veis, nos hemos cargado a 7 individuos. Luego manipulamos K. En el script nos dice que vamos a manipular K y nos vamos a quedar con aquellos individuos que han puntuado en K por encima de 1. ¿Y qué es K? Pues K es, en general, cuánto te gustan las manzanas. J era cuánta fruta sueles comer normalmente y K es, en general, cuánto te gustan las manzanas. Bueno, dice en algún sitio que deberíamos eliminar a aquellos individuos que más o menos le gustan las manzanas. Pues no. No lo dice en ningún sitio, pero nosotros nos los cargamos, pues seguramente porque nos vamos a cargar 3, 4, unos 5 individuos. Vale, nos los cargamos y vemos que pues la cosa ha mejorado también aquí. ¿Vale? Ya tenemos que estamos más cerca de la interacción. Nos hemos cargado 5 individuos más. Luego manipulamos aquellos, igual en lugar de un table vamos a hacer un stem. Luego nos cargamos aquellos individuos que tardaron más de 520 segundos en desarrollar, o sea, nos quedamos con aquellos individuos que tardaron más de 520 segundos en hacer el cuestionario. ¿Por qué 520 segundos? Es, yo qué sé, 3 veces la desviación estándar, no es eso. Simplemente es, pues, nada, porque no parece bien que ahí la cosa mejora. Pues nos cargamos a esos individuos y ¡guau! Lo que acaba de suceder, señores. Vemos que gráficamente esto ya va molando mazo. El p-value de la interacción es de 0,23 y bueno, solo nos ha costado cargarnos 20 cuestionarios más. Nos hemos cargado 20 cuestionarios más y, como os digo, esto no se decía absolutamente en ninguna parte. Pero bueno, cada vez la gráfica va molando más, la gráfica de la interacción. Ahora lo que hacíamos en la fórmula era cargarnos todos aquellos individuos o quedarnos solo con aquellos individuos que habían puntuado a A1 por encima de 1. ¿Qué era A1? A1 era lo bien que habían visto el vídeo. Si habían visto el vídeo bien o lo claro que les había parecido. Entonces, bueno, nos eliminamos los individuos que han puntuado a esa variable, a esa pregunta, por debajo de 1. Y vemos que en la ANOVA ya estamos aquí en 0,21. ¡Wow! Y la interacción, esto ya, el diagrama va cada vez más, está siendo cada vez más molón. Y nos hemos cargado 5 individuos. Y luego ya la creme de los filtros es que nos cargamos a dedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 individuos. Nos los eliminamos a dedo, ¿vale? Eso nos los hemos eliminado en plan, porque yo lo valgo. Y vemos en la ANOVA que ¡oh! ¡Madre de Dios! Resulta que sale significativa ya la interacción. Esto es la leche. Vamos a ver. Bueno, es descarado. A cambio de cargarnos 7 individuos. En resumen, ¿qué es lo que hemos conseguido? Pues de esta situación de partida, aquí a la izquierda, partíamos de, gráficamente vemos que, bueno, esto no era para nada significativo, no era digno de contar en ninguna parte, pero pasamos a una situación tras la manipulación que es
la siguiente. Unos gráficos súper bonitos para presentar en un paper o en una tesis doctoral. Eso es gráficamente. Numéricamente, pues, partíamos de 162 cuestionarios al principio, los que se recogieron, con este ANOVA tipo 1, para nada significativa, ningún efecto simple, ni la interacción, pero después de hacer esta mega cocina, esta mega receta, vemos que nos hemos quedado con 118 cuestionarios, el ANOVA nos sale la interacción significativa y algún efecto simple, pero bueno, tampoco lo vamos a ver ahora. Y al final nos quedamos con 28 individuos o 30, 30 y 30 en cada condición experimental. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Pues bien, vosotros mismos podéis sacar la conclusión. Pero bueno, por un lado podemos pensar que el que hace esto, pues sí, pues es una auténtica máquina a la hora de calentarse la cabeza para buscar datos útiles y tiene cierto control de R. Pero por otro lado podemos pensar que es un sinvergüenza cuando se hace esta manipulación, esta construcción artificiosa de datos y no se dice nada al respecto en ninguna de las publicaciones que se realizan. Si consideramos o si pensamos que este hábito, esto es habitual en la academia, pues podemos entender cómo en 2015 la revista Nature alertó de que 2/3 de los artículos publicados en tres revistas de psicología no eran replicables. Obviamente, esto es irreplicable, porque se ha ocultado totalmente la manipulación que se ha hecho previa, que se ha hecho de los datos antes de obtener las conclusiones o de ver si las hipótesis se pueden descartar o no. Vosotros mismos podéis juzgar. De todas formas, a continuación vamos a ver otro vídeo donde os explico la cocina que se hizo con el siguiente experimento.